Este programa llega a ustedes por cortesía de La Belle Beauty School. Entrevistas, noticias, humor, belleza, música, un programa. Clase aparte, como tiene que ser. Hola amigos, bienvenidos sean ustedes nuevamente al show de Ricardo Cantizano. Es un placer enorme estar nuevamente entrando en sus hogares hoy domingo a las 4 de la tarde por Facebook y YouTube. Bueno, mis amigos, de verdad que todavía siguen las llamadas, siguen los mensajes de texto, de felicitaciones por mi concierto la semana pasada. Y la verdad que le doy las gracias. No superamos, vamos a decir así, las expectativas con la cantidad de personas y con lo emocionante que fue el estar presente en vivo con ustedes. De hecho, hoy nuestro director y coordinador, el señor Luis Lagrá, va a tener una sorpresa. Me dijo que era una sorpresa, que le va a pasar parte de lo que pasó el sábado pasado en Alfaro, en el concierto, para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy diciendo y disfruten un poco de ese momento. Y mis amigos, hoy tenemos un programa con una artista, una amiga ya parte y familia del show de Ricardo Cantizano, que nos honra con su presencia en el día de hoy, debido a que está promocionando su nuevo videoclip, ¡Ay, qué manera! Señoras y señores, es para nosotros un gran honor tener presente, en vivo y a todo color, a nuestra amiga Bárbara Alonso. Bienvenida, mi gracias, querida Barbarita. Amor, gracias, gracias. Ya tú eres parte de la familia. Ya soy parte de la familia. Como tiene que ser, mi querida amiga. Así es. Barbarita, que estamos muy contentos porque vivo viéndote a cada instante en las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube, sí, con presentaciones, con tu nuevo video, y queremos hablar de eso contigo. Claro. Cuéntanos qué has hecho en estos últimos meses. En estos últimos meses he producido, he compuesto, me presenté en el Polinesio, muy rico, muy agradable. Ahora mismo terminamos ya de hacer el video de Ay, qué manera, que tomó bastante tiempo realizarlo, y quiero invitar a todo el público que nos está mirando, que lo miren. Es muy fácil, tú ya sabes, es buscar Bárbara Alonso, Ay, qué manera, en YouTube, y ahí me van a ver. Esto es una canción alegre, es una canción de amor, es una canción donde yo estoy muy enamorada, okay, qué bien. Muy enamorada. ¿Y eso en la vida real está sucediendo hoy en día también? No, realmente no estoy enamorada. Estoy enamorada, Ricardo, pero estoy enamorada de la vida, de las canciones, de las personas, de la naturaleza. De todo lo bello que me pueda rodear. Claro, hay que darle gracias a Dios por el día a día que te da, y eso ya es importante. Tu video, tu videoclip, sí, Ay, qué manera, esta canción es de tu propia inspiración. Sí, es letra y música mía.
cuando la escribiste? Cuéntanos cómo fue esa inspiración. Ahí sí que estaba enamorada. Esto fue hace algunos añitos. La escribí porque tenía estos sentimientos sobre esta persona, you know. La saqué en la guitarra. Okay. ¿Tú sabes? Yo toco guitarra, piano, armónica. Sí, la mujer orquesta. La mujer orquesta. Y bueno, hacía tiempo que la tenía engavetada, o sea que no la sacaba. Okay. Sí, entonces me dio un día por decir, bueno, voy a tomar todos mis temas, todas mis canciones y las voy a sacar. Ok, estos arreglos de esta canción, ¿quién te lo hizo? ¿Tú dices el arreglo? El arreglo musical. Mira, gracias por esa pregunta, porque casi nunca nadie pregunta, bueno, que okay, está bien, pero nadie pregunta esas cosas. Sí, es importante porque lo estaba escuchando uh-huh. en los ensayos, ya he visto tu video, que está muy bueno, por cierto, uh-huh. y me gustó y es importante darle el mérito a quien hace los arreglos de las canciones, que es importantísimo claro. también. Claro, la producción ejecutiva es toda mía y parte de la producción también de los temas son míos, parte de los arreglos son míos también. El arreglista es un muchacho nicaragüense que se la pasa entre Honduras y Nicaragua y su nombre es Marian Cuevas. Yeah. Porque es un muchacho joven, tendrá unos 28 añitos y lo conocí a él por Facebook, fíjate cómo son las cosas, cuando la pandemia... él tocaba mucho el piano en Facebook y yo siempre lo miraba y lo miraba y lo miraba y lo miraba hasta que llegó un momento en que dije, wow, este muchacho es bueno, es excelente, es un genio. Right. Y él me escribió y ahí comenzamos una amistad muy bonita por Facebook, pero acuérdate que el año pasado estuve en Honduras. Ok. Y ya nos conocimos personalmente. Por la pandemia, vamos a ver. Sí, ahora me voy a Honduras de nuevo, quizás el próximo mes quizás. Esté volando para allá. Me están haciendo los preparativos en Honduras. Barbarita, ¿cómo puedes tú definir tu estilo musical? Yo soy romántica. ¿Romántica? Sí, definitivamente. Veo soy... que le entra mucho al jazz. Sí, eso me pasó también en la pandemia, que empecé a escuchar mucho el jazz, porque Marianne es un, ¿cómo te diga? Él le encanta el jazz. Y todo lo que compone, casi todo lo que escribe él, porque él también escribe, compone, es puro jazz. Okay. Entonces comencé a influenciarme con el jazz, me empezó a gustar el jazz y dije, no, lo voy a, inclusive la salsa que estoy grabando tiene su influencia de jazz, okay. que es lo que la hace diferente. Lo que la hace diferente. Uh-huh. Entonces el video que estás promocionando en este momento es Hay Qué Manera. Hay Qué Manera. Pero me hablaste, me dijiste... que ya próximamente está promocionando otro tema que vamos a tener el honor de escucharlo sí. aquí en el programa. Sí, sí, sí. Que lo escuché también en los ensayos, está muy bonito. Claro. Siempre Amarnos. Siempre Amarnos. Cuéntanos de ese tema. Me gusta acariciar tu cuerpo tibio en la mañana, dulce sabana. Este tema también lo tenía engavetado. O sea, he comenzado a escribir canciones nuevas como la que te mostré ahorita. Okay. Que esa también pienso grabarla, pero me encantaría que tú la cantaras. Ya la escuché y uh-huh. vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre eso. Entonces, Siempre Amarnos es también una canción de amor, es una canción de que quiero despertarme contigo en la mañana, quiero disfrutar tu piel soleada. You know, son palabras bonitas, palabras lindas. Right, right. ¿Tú me entiendes? Que ya hoy en día se ha perdido un poquito el sentido de lo que es el romanticismo. Es verdad. Pero yo pienso que el romanticismo, aunque se ha perdido un poco ese estilo de música, yo pienso que el romanticismo nunca pasará de moda. Nunca. Puede bajar, puede entrar otro estilo, por este famoso el reggaetón, el merengue, la salsa, whatever estilo, pero la música romántica uh-huh. siempre va a estar ahí como esperándote, dándote tu turno a ti, pero aquí estoy yo. Exactamente. Me refiero a la música romántica. Exactamente. Entonces, y tú... Siempre Amarnos, vamos a hacer, perdóname, Siempre Amarnos, vamos a comenzar a grabar el video en 2 semanas. Si quiero recalcar al público... Y dejarles saber que este video
Va a ser un poquito morboso. Okay. Ok, sí, va a ser un poquito morboso. Sensual. Va a ser sensual. Lo vamos a grabar en la playa. Partes de South Beach también. Pero mi vestimenta toda va a ser tropical, toda va a ser bien sensual, etcétera, etcétera. Me voy a tirar al mar, me voy a revolcar en el mar. Wow, a mí todo lo que, todo. Lo que es agua, Luisito, ajá, me encanta. A mí tú me hablas de agua. Yo, de hecho, no puedo vivir donde no pueda ver el agua, porque acuérdate que somos isleños. Isleño. Y nosotros tenemos que del Caribe, decir, somos del Caribe. Me hablaste también fuera de cámara cuando estábamos conversando, uh-huh, que próximamente vas a tener un show. Oh, sí. Háblanos sobre eso para que el público ya vaya. Claro que sí, el 19 de marzo, 19 de marzo voy a estar cantando con la orquesta de Gumby Navedo y su tumbao charanguero. ¡Wow! Ok, so Gumby es muy amigo mío, tiene una gran orquesta, Gumby es muy conocido por estos lares, entonces me invitó a cantar con él el 19 de marzo y ahí voy a estar en la tarima tirando unas cancioncitas, unos boleritos. ¿Dónde? En Cuba 8. Ah, en Cuba 8. En Cuba 8 el 19 de marzo. Es un lugar muy pintoresco. Pintoresco. He tenido la oportunidad de pasar por allí, uh-huh, conocer a su dueño. Uh-huh. Y me gustó mucho, de verdad que se están haciendo buenos espectáculos en Cuba 8. Sí. Y me alegro mucho de que tú seas una de esas personas que esté, uh-huh, pues, participando. Sí. de ese lugar que está fabuloso, está clase aparte. Clase aparte. Y vamos a seguir hablando con nuestra amiga Barbarita sobre sus proyectos futuros. Ya la vamos a escuchar cantar su canción Ay, qué manera, que ya su videoclip lo pueden ver en YouTube. Lo pueden ver en YouTube, Ricardo. Es muy simple. Bárbara Alonso, Ay, qué manera. Y van a verme ahí con un muchacho, porque eso es lo que sale en la pantalla de primera. Okay. Que tú lo ves. Y el video está muy bonito, está muy, muy, muy bueno, agradable. Y de verdad que los invito a ustedes a que vayan a YouTube, buscan Bárbara Alonso, Ay, qué manera, y van a disfrutarlo. Pero primero aquí en el show de Ricardo Cantizano. Esto es una primicia. Eso es correcto. Esto es primicia. Tiene que ser. Vine a donde estabas tú primero. ¿Ok? Y para nosotros es un honor que tú hayas, sí, dándonos la primicia aquí en el show de Ricardo Cantizano. Uh-huh. Así vamos es. A seguir hablando con nuestra invitada de honor, Bárbara Alonso, en el programa. Vamos a escucharla cantar. Pero recuerden, mis amigos, que estamos patrocinados por la Bell Beauty School, donde tú tienes un futuro asegurado. Y te voy a invitar en este momento a nuestro primer segmento de nuestro programa, que está producido por nuestra productora, valga la redundancia, nuestra Daniela Rosa Canales, uh-huh, en nuestro segmento Farándula al Día. A ver qué nos tiene Danielita en esta semana. Adelante, Danielita. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenidos a su segmento de Farándula. La primera noticia de esta semana es que Adamari López y su pequeña Alaya estuvieron celebrando su cumpleaños en un parque temático donde las acompañó también su papá, Tony Costa, quien estuvo posteando instantáneas en sus redes sociales que fueron comentadas por su nueva pareja, quien asegura que es el mejor padre del mundo. La madre de J Balvin sale finalmente del hospital, superando todos los obstáculos que se le presentaron por el COVID, que la llevó a estar en terapia intensiva. Así que nos alegramos mucho que ella se encuentre bien y en casita con su hijo. Will Smith está en Guatemala, en estos momentos celebrando unas merecidas vacaciones, y lo está haciendo recibiendo todo el calor de la gente de este maravilloso país. Belinda, el 8 de marzo, o sea, el Día de la Mujer, estuvo posteando que ella creía que no era un día de celebración, sino de lucha. No sé qué crees tú respecto a esta noticia, Ricardo. Bravísimo, Danielita, bravo, bravo, gracias por tu información de esta semana. Danielita, siempre manteniéndonos al día con la farándula. Y la verdad que son muchas las cartas que estamos recibiendo en la semana, felicitando a Danielita, Luisito, con,
con su segmento. La verdad que ha calado bastante. Y recuerden, mis amigos, que estamos patrocinados por la Bell Beauty School, donde tú tienes un futuro asegurado. Recuerden que la Bell tiene más de 48 años de experiencia, graduando a profesionales que hoy en día tienen sus negocios propios, tienen sus trabajos estables. La Bell tiene clases de día y de noche y tiene diferentes ubicaciones. Y algo importante, financiamiento para las personas que califican. Y si no califican, no hay problema, porque también tiene cómodos planes de pago. En este momento las matrículas están abiertas, así que llamen a los teléfonos que están en pantalla para que allí le den mayor información. Recuerda que con la Bell tienes un futuro asegurado. Y hablar de la Bell es hablar de belleza. A ver qué nos tiene Danielita en nuestro segmento de belleza. Adelante, mi querido Luis. Si quieres tener un cambio de look y lucir un lacio y brillante cabello, la idea de la queratina te puede sonar muy seductora. Por si lo estás considerando, te damos todos los detalles que debes conocer sobre la queratina y su efecto en tu melena. Lo primero que debes saber es que no es permanente. Considera que cualquier tratamiento con queratina tiene una duración aproximada de 6 meses. Uno de sus efectos positivos es que la queratina, además de alisar, ayuda a cerrar la cutícula, a hidratar el pelo y a eliminar el frizz. Por esta razón, tu cabello luce más brillante que nunca. Uno de los principales inconvenientes del alisado con queratina es que en la mayoría de los casos el tratamiento incluye formol, químico que se activa cuando usas la plancha a altas temperaturas para lograr un alisado perfecto. En este sentido, el formol es una sustancia agresiva que puede ser nociva tanto para tu cabello como para tu salud general. Por esta razón, cuando apliques algún tratamiento, siempre pregunta por los ingredientes que incluye. Trae consecuencias para tus ondas. Si tu cabello es muy chino y aplicas un tratamiento intenso de queratina, tus ondas pueden sufrir las consecuencias. Los efectos son chino sin forma e incluso que por un tiempo, si quieres volver a tus ondas naturales, tu cabello tenga dificultad para enchinarse. Si luego de esta información optas mejor por una alternativa menos invasiva, debo decirte que existen champús que cuentan con queratina y logran hidratar de manera profunda tu cabello y lo protegen en caso de que decidas plancharlo. Ahora sí, me despido por hoy y te espero la próxima semana para sorprenderte con muchísimo más en el mundo de la belleza.
bienvenido, mi querido amigo. Mis amigos, bienvenidos sean ustedes nuevamente al show. Amor, a mí me parece que estás gastando mucho dinero en alcohol. Lady Gaga por fin aparecieron. Sus perros fueron robados unos días atrás. Con más de 35 años formando profesionales, La Belle Beauty School te prepara para triunfar en el mundo de la belleza. Conviértete tú también en una historia de éxito. Regístrate ya. La Belle Beauty School, escuelas en Miami, Hialeah. 305-558-0562, 558-0562. Creado en 1982 en Valladolid, España, y llevado a los Estados Unidos en el 2007, Posquan USA ofrece una gama de productos. Posquan USA es usado por el 90% de los salones de belleza de todo el mundo. Úsalo y recomiéndalo. Lodinita Seafood Restaurant, donde usted puede disfrutar de una comida orgánica o natural con un menú variado en calidad, precio, servicio y una higiene impresionante. También podrá disfrutar de un extenso y variado menú de vino. Floridita Sifu Restaurant, con sus tres localidades ubicadas en Westchester, Miami Kendall y Colorway. Floridita Restaurant, donde la prioridad es usted. ¡Los esperamos! Momento de nuestro reencuentro. Ajuste su cinturón de seguridad porque este viaje comienza y nos da la oportunidad de escoger nuestro destino a donde quiera. Señoras y señores, Ricardo Cantizano está aquí. Emociones siento, son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré, detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos, yo gané, tristeza yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me quiere dar. A veces sufrí y no dejo de amar. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. ¡Yeah!
todas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Historia de mi vida, historias que aquí conté. Oh, yo estoy aquí viviendo este gran momento, y estando frente a ti, tantas emociones siento. En paz con la vida, viviendo yo hoy, con fe y con amor, optimista yo soy. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. De 35 años formando profesionales, la Bell Beauty School te prepara para triunfar en el mundo de la belleza. Conviértete tú también en una historia de éxito. Regístrate ya. La Bell Beauty School, escuelas en Miami, Hialeah. 305-558-0562, 558-0562. Creado en 1982 en Valladolid, España, y llevado a los Estados Unidos en el 2007, Bosquan USA ofrece una gama de productos. Bosquan USA es usado por el 90% de los salones de belleza de todo el mundo. Úsalo y recomiéndalo. Mis amigos, y continuamos con el show de Ricardo Cantizano. Espero que lo estén pasando clase aparte, como tiene que ser. Y algo importante, si ustedes quieren pertenecer al canal del show de Ricardo Cantizano en YouTube, es muy fácil. Usted va a YouTube, busca el show de Ricardo Cantizano, le da a like o me gusta, se suscribe, le da la campanita y así YouTube le va a estar notificando semana a semana cuando ya estemos en el aire para que ustedes puedan disfrutar de nuestro programa que, como siempre digo, lo preparamos con tanto cariño y con tanto amor para ustedes. Y aquí seguimos con nuestra invitada de la semana, nuestra Bárbara Alonso. Barbarita, quisiera que tú le invitara a tu público, a tu fan que te sigue. Una pregunta ante todo. Barbarita, ¿qué tiempo tienes tú ya en tu vida profesional artística? ¿Tú eres cubana? Sí, yo soy cubana. ¿De qué parte de Cuba? De Bauta, La Habana. De Bauta. Bauta es un pueblecito cerca de, por decirte, está Caimito, está Bauta. Bauta es un pueblo de La Habana. Yo soy pueblerina. Okay. Es uno, según me contaban mis padres, ¿no? Era el pueblo más alegre que tenía La Habana. Bauta. De Bauta soy yo. Ahí comenzó mi carrera, en ese pueblecito, porque mis primos eran músicos. Okay. Y yo en los actos cívicos de Cuba,
siempre me presentaba con ellos, con la banda de ellos. Esa inquietud siempre la tuviste desde jovencita. No, desde niña. Desde niña. Desde y niña. Cantabas entonces con banda, con orquesta allá. Sí, claro. Mi primo tenía una banda. Yo representaba a la escuela en cuestión de arte y pintura. Yo gané muchos premios para la escuela. Mira tú, ¿y aquí en Estados Unidos qué tipo ya tienes? Yo no, te hago esta pregunta porque ya Barbarita ha estado en el programa en ocasiones anteriores y hemos hablado de su vida artística en Cuba, de su trayectoria, pero lo que estoy haciendo en este momento es como refrescándole un poco lo que hemos hablado en ocasiones anteriores y a este público nuevo que semana a semana pues tenemos en el programa. En Estados Unidos, ¿ya qué tiempo tienes tú? Yo te diría que unos buenos 50 años o más. Entonces tú llegaste de gateando. De niña, yo llegué de niña. Y ahora me gustaría que tú invitaras a tu público. Primero vamos a repetir dónde vas a estar este 19 de marzo. Este 19 de marzo los invito a todos, te invito a ti también si vas a estar aquí, a Cuba 8. Todo el mundo sabe dónde está Cuba 8. En la 8 con la 14 avenida. Voy a estar cantando varios temas con la orquesta de Gumbi y su tumbao charanguero. Es sabroso. Tremenda, tremenda orquesta. Si quieren bailar y gozar y pasarla bien, los esperamos el 19 de marzo. Voy a estar cantando unas canciones con él. Ok. Incluyendo salsa, algún bolerito. Pero voy a estar cantando unas canciones con él, y va a estar muy animado todo. Espero muchas amistades mías por allá y los invito a ustedes a que estén con nosotros el 19 de marzo. 19 de marzo, Bárbara Alonso en Cuba 8, que se encuentra en la 8 con la 14 avenida del Southwest. Es un lugar bien agradable, como les repito, yo tuve la oportunidad de ir un día por ahí a conocerlo porque me habían hablado tanto de Cuba 8 y quise ir a conocerlo y de verdad que es un lugar bien pintoresco, yo lo vi en esa forma. Sí, Cuba 8 es un lugar cultural. Cultural, es correcto. Muy cultural y tiene que ver mucho, hay muchas pinturas cubanas originales. Preciosas. Sí, que solamente Roberto las tiene. Roberto es el dueño, porque Roberto cuando vino de Cuba, que vino por el Mariel, él, lo único que trajo con él fueron cuadros. Cuando yo fui a conocer el lugar, tuve la oportunidad de conocerlo a él y fue muy gentil de su parte. Sí lo es, de darme un tour por todo su restaurante y de enseñarme. Fui con mi muñequita bella, que le encanta los cuadros. Nosotros tenemos cuadros que son preciosos. Ah, sí. Y esos cuadros que él tiene allí son reliquias, son cosas que son... Sí son. O sea, inclusive él tiene un cuadro ahí en la parte de atrás, a mano derecha, entrando lo que es la entrada de Cuba 8. Ese es original. Y aparte tiene como original. Una terraza atrás también. Tiene una terracita. Bien bonito. ¿No? La verdad que los invito a que vayan a conocer Cuba 8 y sobre todo que vayan a disfrutar de nuestra amiga, gran artista y cantante, Bárbara Alonso, este 19 de marzo. 19 de marzo. Mi querida Bárbara, las luces, las cámaras, los micrófonos son todo tuyo. Tú sabes que tú eres siempre bienvenida. Gracias. En el show de Ricardo Cantizano. Me gustaría que invitaras a tu fan, a tu público, a tus redes sociales. Lo voy a hacer ahora mismo. Dale, ahí está toda la cámara, está para ti. Señores, mis amigos, mis amigas, mis fans, por favor, no dejen de mirar el show de Ricardo Cantizano, clase aparte, todos los domingos. Es facilísimo. Solo lo que tiene que hacer es irse a YouTube y es a las 4 de la tarde, todos los domingos. Tienen que ver el show de Ricardo Cantizano, espectacular cantante, espectacular persona, espectacular, ¿cómo se dice? Host. ¿Cómo Thank se you. Dice host? ¿Host en español? Anfitrión. ¿Anfitrión? Ok. Oye, porque Miguel está funcionando últimamente. Está bueno. Poco a poco, pero vaya, por ahí vamos. Así invita que a tus fans, a tus redes sociales para que vayan conociendo este video clip, Hay que Manera. Hay que Manera. Vaya. Sí, Hay que Manera. Hay que Manera es mi último video. Lo pueden ver en YouTube. Es bien facilito.
Todo lo que tienen que hacer es irse a YouTube y poner Bárbara Alonso, ¡ay, qué manera! Disfruten el video. También estoy en las plataformas, también me pueden encontrar y mandarme un friend request, ¿por qué no? Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter, no estoy en otra parte más. Pero estoy en las principales plataformas. Así que ahí pueden conseguir a nuestra amiga Bárbara Alonso. Barbarita, en lo que te preparas nuevamente en el escenario para que escuchemos tu nuevo hit y que próximamente vamos a disfrutarlo en tu próximo video, te vamos a invitar a uno de mis segmentos favoritos. Ok. Que tú estabas en ese segmento como invitada. Sí. Y tiene que venir bien pronto porque tuviste buenas críticas. Sí. Ese segmento es Humor con Cantizano. Adelante, mi querido Luis. Hola, Ricardo. ¿Cómo Danielita, estás? ¿Cómo te va, Vale? Oye, ¿qué te pasa? Te veo así como cansado. Sí, que tú no sabes lo que pasa, es que desde que me separé, no estoy durmiendo bien, ¿vale? Me imagino, la extrañas, ¿eh? Que extrañas, se llevó la cama también, ¿vale? Ricardo, pero es que yo te noto muy preocupado. Pero ¿cómo no voy a estar preocupado, Danielita? Si acabo de venir del médico y me dijo que tengo que dejar de fumar, de beber, de hacer el amor. Me imagino, pero ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cambiar de médico? No, es que ya me tienes obstinada. Un día de estos me voy a cansar, voy a ir al abogado y te voy a exigir el divorcio. No tienes que exigírmelo. Yo te lo regalo fácil. Sí, bueno, mi amor, ya que hoy es un día que estamos formalizando nuestra unión, yo quiero proponerte que a partir de hoy compartamos todo. Ay, mi amor, qué lindo. Yo no pensé que tú me fueras a decir eso nunca. Y qué bueno que tú aceptaste, porque ya me llegó el bill de la luz, el teléfono. Ernesto Cabrera en el show de Ricardo Cantizano. Bienvenido, mi querido amigo. Mis amigos, bienvenidos sean ustedes nuevamente al show. Amor, a mí me parece que estás gastando mucho dinero en alcohol. Lady Gaga por fin aparecieron. Sus perros fueron robados unos días atrás. Con más de 35 años formando profesionales, la Bell Beauty School te prepara para triunfar en el mundo de la belleza. Conviértete tú también en una historia de éxito. Regístrate ya. La Bell Beauty School, escuelas en Miami, Hialeah. 305-558-0562, 558-0562. Creado en 1982 en Valladolid, España, y llevado a los Estados Unidos en el 2007, Bosquan USA ofrece una gama de productos. Bosquan USA es usado por el 90% de los salones de belleza de todo el mundo. Úsalo y recomiéndalo. Lodinita Seafood Restaurant, donde usted puede disfrutar de una comida orgánica o natural con un menú variado en calidad, precio, servicio y una higiene impresionante. También podrá disfrutar de un extenso y variado menú de vino. Floridita Sipu Restaurant, con sus tres localidades ubicadas en Westchester, Miami Kendall y Coralway. Floridita Restaurant, donde la prioridad es usted. ¡Los esperamos! Mis amigos, y así llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Espero que lo hayan pasado clase aparte, como tiene que ser. Los esperamos la próxima semana con más música, con más farándula, con más belleza, con más humor. Cuídense mucho, que como nosotros quedamos poquito. Y vamos a despedir nuestro programa con broche de oro con nuestra artista invitada de la semana, Bárbara Alonso, que nos dice
siempre amarnos. Adelante, Margarita. Tu cuerpo tibio en la mañana, dulce sábana, y siento que mi piel reacciona cuando me acaricias de una forma loca. Quisiera convertirme en día y hasta en madrugada. Siento cuando estás aquí, esta locura libre y sutil me envuelve más allá de lo normal. ¿Será que nunca antes yo conocí lo que es saber amar? Acércate a mi vida aún más, déjame desvestirte. Olvida todo tu pasado, todos tus fracasos. Ven aquí a mi lado. ¿Me entiendes que este amor es mucho más que apasionado? Hemos nacido para estar por siempre enamorado. Es que tú eres todo para mí. Eres pasado, eres volver. Siento cuando estás aquí. Este programa llega a ustedes por cortesía de La Belle Beauty School.